El premio Nobel, no me meto, voy a hablar del premio Nobel de literatura, ¿no? ni siquiera voy a hablar de la paz que habrá cuando se lo dan a un terrorista. El premio Nobel de literatura, la Academia Sueca, como su propio nombre indica, son suecos. Así que muchas veces no se enteran de muchas cosas, no se enteran de nada, ¿no? Entonces, yéndonos a nombres concretos, ¿por qué se lo dieron a Cela y no se lo dieron a Delibes? Delibes era un señor que no salía de Valladolid. Solamente él estaba en Valladolid, él escribía, él leía y de vez en cuando sonaba por la Academia en Madrid. Pero él no hacía pasillo, ni se hacía la publicidad y tal como se hacía Cela. Cela además tenía sus contactos en el extranjero y concretamente en Suecia tenía el contacto de su traductor sueco, que era un hombre que también influía en los dictados de la Academia. Entonces, es decir, tenemos que tener en cuenta que, por una parte, el premio Nobel es un premio, el premio Nobel de literatura, es un premio político, que tiene un sesgo político. De vez en cuando hay que dárselo a alguien de algún país remoto, de algún país africano, a un japonés, es decir, que esto lo tienen ellos en cuenta, ¿no? A ver a quién le toca ahora, ¿no? Y no tienen tanto en cuenta los méritos literarios del panorama que hay en ese momento, ¿no? Entonces, que se lo hayan dado a Bob Dylan, pues para la gente de mi edad Bob Dylan fue muy importante, pero obviamente, hombre, yo no lo llamaría un literato, ni siquiera cuando coge sus composiciones, sus canciones, si las quieres leer como poemas, me es muy difícil decir esto, ¿no? Porque ha sido parte de mi educación sentimental. Pero al mismo tiempo, como poemas tampoco son para tirar cuentas, es decir, es que no lo son. Es la figura, es la época, es lo que representó, etc., ¿no? Entonces yo, francamente, no sé por qué se lo ha dado Bob Dylan, pero bueno, yo acepto que la Academia Sueca son suecos. Tienen que hacer cosas, ¿no? ¿Sí?